Nueva Zelanda, país de Oceanía compuesto por dos islas, y es en la isla norte, en la península de Coromandel, donde los maorí describen a un ser mitad hombre, mitad animal, una criatura terrible. Se le llama Moehau, Maero, Matou, Taohina o Rapuwai. Es agresivo y parece disfrutar de atacar a todos los que se meten en su dominio. Como hemos visto en los últimos videos, en el mundo hay muchas leyendas sobre hombres salvajes, y un lugar tan remoto como Nueva Zelanda no podría ser la excepción. Las historias de un homínido grande, peludo, con brazos largos que llegan hasta la rodilla, y el olor desagradable ya característico de estos seres se remontan antes de la llegada de los colonos. Los maorís le temían y se le consideraba una criatura mítica. A partir de 1870, entre los colonos empiezan a circular las historias del hombre de Coromandel, principalmente entre los mineros, que informaban de ser asustados por enormes criaturas desde las profundidades del bosque, e incluso historias escabrosas como la que ocurrió en 1882. En la región de la mina de Marta, se encontró un cuerpo sin cabeza y parcialmente devorado de un explorador. Más tarde, en las colinas, se halló el cadáver de una mujer con el cuello roto. Habría sido arrastrada desde su choza mientras su familia se encontraba fuera. Es por eso que los maorís les advertían a los colonos exploradores que no entraran solos al bosque. Los locales contaban relatos donde pescadores eran atacados en el río Whanganui y que estas criaturas eran tan fuertes que podían machacar a un guerrero maorí. Se dice que son capaces de confeccionar cuchillos de piedra, palas y hachas, recordando aquellas fabricadas por el Homo erectus. Es posible que aún en nuestros días existan estas criaturas, pues aún de mucho tiempo de la llegada de los colonos se han reportado avistamientos, y estos son algunos de ellos. En 1903 se encontraron grandes huellas a lo largo de un arroyo en el desfiladero de Karangahaika. Un hombre peludo fue visto corriendo en la pista de Coromandel en febrero de 1952. Un turista australiano informó haber visto a un gorila mientras caminaba en la región de Coromandel. Unos campistas fueron atacados con piedras que arrojaba un Moehau de 1,98 de alto. En el mismo año, se encontraron grandes huellas de Moehau. Dos cazadores observaron a un hombre peludo de casi 2 metros. Se movía entre los matorrales a unos 150 metros de distancia. Hallaron huellas de 35 centímetros de largo. En la montaña de Kaikoura, con una elevación de 2.438 metros, los alpinistas han hallado huellas. En 1983 se encontró un rastro de huellas en la región del río Jeffy, parque forestal del estado de Nelson. Y en el sureste de Nueva Zelanda, en las islas Cameron, se encontraron huellas de 44 centímetros. Entrando el nuevo milenio, en 2001, se reportaron enormes Moehaus en la cordillera de Urewera, cerca de Waikaramoana, al sur de Gisborne. Ahora vas a escuchar un artículo de periódico el Taranaki Daily News, martes 5 de febrero de 1952. Extraña criatura peluda reportada en la costa este, se cree que es un gorila. Informes persistentes en la península de Coromandel hablan de una extraña criatura que se cree es un gorila. Acecha en la parte posterior de Bayaro en los montes Moehau. El doctor Roy Norman y el señor Douglas Tehuajana estaban cazando cuando vieron fugazmente a un hombre peludo o gorila corriendo por un sendero. El señor Wenslick de Amadeo Bay
dijo que hace unos 30 años había un barco en la bahía de Bayaro que tenía un gorila joven como mascota. El animal escapó y desde entonces se hablan de extraños sucesos en las colinas, sobre intrusiones nocturnas en campamentos y perros asustados debido a una presencia extraña. Un cazador, el señor Beasley, ha encontrado una cueva con evidencia de un hombre o bestia, vive en condiciones primitivas, en la cueva se habrían hallado huesos de animales presumiblemente comidos y colecciones de conchas. Era posible, pero improbable, que el extraño ser peludo fuera un gorila o cualquier especie de la familia de los simios, dijo el director Roach del zoológico de Auckland. Si la extraña criatura existió, probablemente fuera de la familia de los mandriles. La historia sería más factible si se hubiera descubierto huellas o nidos. El señor Roach descartó cualquier sugerencia de que la cueva haya sido descubierta por Beasley, era probablemente la casa de la criatura. ¿Qué corre por los bosques y matorrales de Nueva Zelanda? Algo astuto, de eso es seguro. Tal vez el gorila explique los avistamientos, pero en 2001, ¿es posible que una persona confunda un gorila con un animal desconocido? Tal vez muchos vagabundos que buscaban oro le dieron buen susto a los testigos. ¿O es una invención para alejar a las personas de las destilerías ilegales en los montes? Pero de ser así, ¿por qué los maorís ya hablaban de una criatura antes de la llegada de los colonos? Con estas preguntas damos por terminado el video de hoy. No olvides que puedes ayudarme con un like, compartiendo el video o suscribiéndote al canal. Cualquiera de esas cosas te lo agradecería. En el siguiente video hablaré sobre el Agowe, supuestos Australopithecus vivos en la actualidad. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.